Ah, ya viniste. ¿Qué haces, ma? ¿Más cosas te manda tu abuela? Todo lo que pueda lo voy a ir trayendo. ¿Te molesta? ¿Cómo te fue? Bien. Qué asco me dan estos cajones. No los puedo ver. ¿Qué tal? ¿Vos viste el pegamento? No lo puedo encontrar por ningún lado. Tiene que estar al lado del fichero. No, no está al lado del fichero. Bueno, yo no lo toqué. Puta madre, cómo caga este perro. Termo.
Adelante, por favor. Tirá lo tuyo del balde, Irina. Eso lo podés hacer. Dame una mano. Una sola vez lo habrás sacado. Estamos comiendo. Bueno, ya está. ¿Vos regalas flores violeta? ¿Las de mi viejo? ¿Podés dejar ese teléfono? 10 minutos, Irina, mientras comemos. ¡Ey! ¡Cortala! Vos no sos nada mío para mandarme. Te lo está pidiendo bien. ¿Podés largar eso? La abuela me mandó esto. Mirá. Después de comer, miras todas las fotos que te manda tu abuela. Me olvidé de llevar las tazas. La abuela me va a comprar un celular nuevo. Si te llevas materias, no va a haber celular nuevo. Me dijo mi abuela. Sí, ella me lo paga. Bueno, está bien, díselo. Si no fuese por mi abuela, no tendría nada. No mientas. Me dijo que aunque sea con la pensión de mi viejo, me compré zapatillas o me pagues las clases de baile. Decile que no invente pavadas. Que si te quiere dar fotos, cuadros, póster de tu viejo, que te los dé. Pero que no se meta conmigo esa vieja de mierda. Yo te compro zapatillas, pero sos vos la que no quisiste ir más a las clases de baile. Me sacaron las ganas. ¿Quién te sacó las ganas de ir? ¿Quién te sacó las ganas? Ni una sola vez me fueron a ver. No pude ir. Pasé momentos de mierda. Jodido, si lo sabes muy bien. Y ahora que estoy mejor, que estoy más tranquila, sos vos la que no querés ir más. Ya no tengo ganas. ¿Y esos premios que ganaste? Me hubiese encantado verte. Estar ahí con vos. Sos injusta, hija. Me pasas factura de todo a mí. Y tu viejo tampoco te fue a ver, ¿eh? La abuela es la única que fue. Thank you.
Tengo que llevar esto. ¿Quieren té? ¿Hay? Hay mate cocido. Toma. Emma.
ese perfume no se va a ir nunca más. La verdad que lo último me daba miedo, tu viejo. Tenía sus olvidos. Miedo a eso puede ser. Pero de ahí a tenerle miedo a él me parece mucho. Sí, es que no hablo de sus olvidos. Hablo de las cosas raras y oscuras en las que estaba metido. Ya está muerto. Ya está. Si es que no lo tendríamos que haber velado acá. Era mi viejo. ¿Dónde lo voy a velar si tengo una funeraria? Tenemos. No quiero hablar de eso. ¿Hablaste con Irina? No hablé con ella. Se quiere ir a la casa de su abuela. Ya sabés que esa vieja es una manipuladora. Pensar que mientras me ponía hielo en el ojo hinchado, al mismo tiempo me hablaba bien de su hijo. Es terrible. ¿Qué pasó ayer? Entraron al cuarto. No puede ser. Los vi. Sacó a Emma de la pecera. No quiero estar más acá. Ramona hizo todo para que no entraran a los cuartos. Bueno, no funcionó. Me quiero ir a la mierda de esta casa. Algo entró. La voy a traer de nuevo a Ramona. Igual ella dijo que no pueden hacernos nada. Sacala. ¿Cuánto viven estas cosas? Ni idea. Tendríamos que haber sacado todos esos bichos a la calle. ¿Y tanto? ¿Te joden? Sí, tu viejo las tendría que haber decapitado todas. Son horribles. Pero qué rompebolas que son. Les dije que salíamos a las 9. ¿A qué cementerio las llevan? Al Jardín de Paz de Virrey del Pino. Ahí son muy volteros con los papeles, ¿eh? Igual yo quiero volver temprano porque quiero dormir una siesta, pero seguro que me van a demorar. Ah, vas a tardar otra vez. ¿Vas al cementerio o vas a otro lado? ¿Otra vez con lo mismo? Voy al cementerio y tardo lo que tengo que tardar. Sí, lo que pasa es que ni siquiera dormimos juntos. ¿No hablábamos que está prohibido dormir conmigo? Yo duermo con vos. Vos no te enterás porque vivís empastillada. Bernardo, no voy a dejar pasar lo que dijo Irina, ¿eh? ¿Por qué no me das el teléfono y la llamo yo? No, la llamo yo. Yo le voy a avisar para que venga, pero no vive a disposición mía. No le importa. No le va a decir nada, vas a ver. No es malo con vos. Yo no dije que sea un tipo malo. Yo sé que no es tu papá, pero respétalo. Me hace bien estar con él. Al fin encontré una persona que me respeta, hija. Vos no querés estar sola. Eso te pasa. Yo no dije que sea un tipo malo, pero me quiero ir a la mierda de esta casa llena de cosas. ¿Es esto o la calle? No tenemos otro lugar donde ir. Yo sí, tengo la casa de mi abuela. ¿Vos te pensás que a mí no me da miedo? A mí también me da miedo. Pero pensemos en lo que dijo Ramona. ¿Cómo no vamos a tener presencia si tenemos una funeraria adelante? Hay que estar alertas, nada más. Y como dice Bernardo, ¿no? Los espíritus no matan. La gente golpea, mata, los chorros. Tengo más miedo que estés afuera de que estés acá adentro, hija. ¿Sabes por qué me quedo acá? Por lo que dijo de mi papá la chamana que trajeron. Sí. Debe estar tu papá entre tantas presencias. Quiero verlo aunque sea una vez. Y ahí sí, me voy a lo de mi abuela y no me ven más.
Irina, ¿podemos hablar un momento? ¿Quieres tomar algo? No. Mira, yo no quiero ocupar el lugar de tu padre. Pero vos no podés estar a la defensiva conmigo siempre. Es que vos querés mandarme todo el tiempo. A mi vieja mandala, pero a mí no. Es que no podés hacer lo que se te canta. Tenés que cumplir algunas reglas, nada más. ¿No sigo reglas? Meo en el balde. Me cago de frío a la noche por usar el baño químico de los clientes. Tu vieja y yo también usamos el baño químico porque nos pidió Ramona. Además, te hablo de reglas entre nosotros. O sea, un buen día limpiar la casa, pasar un trapo, barrer, eso. ¿Es eso lo único que te pido? Yo no soy una presencia más. Soy de carne y hueso. Y yo entiendo todo, pero sos una chica grande. Y vos también tenés que entender. Yo sé de tu dolor por el accidente con la moto de tu padre, porque no lo tenés más. Pero tu viejo no se portó bien con tu mamá. Era un celoso enfermizo. Era un hijo de puta que la cagaba a trompadas y vos lo sabés. Lávate la boca antes de hablar así de mi papá. Échame. Total, ya estás acostumbrado a echar gente de esta casa. Todas las toallas mojadas. Ni una seca, hija. ¿Pasa algo? Esta marca es rarísima. No estará el padre Irina acá también, ¿no? No te hagas la boluda. Sabes que eso es una mentira tuya. Te estoy hablando en serio. Me gusta que me digas así. Te quiero tanto. Sos como la hija que nunca tuve. Trate. Quiero ver cómo sos. Ya no me conformo con esto. Cuídame, pa.
¿Bernardo? Mañana te vas, hija. Te lo prometo. No me quedo más acá. Pero es muy tarde para ir a lo de tu abuela. Mañana te vas. Y hoy me quedo acá con vos. Dale, vení. Vení. Basta. Terminala. Mierda.
eso no jodas. ¿Y escuchaste? Hija, ¿me dejas uno? Este. Gracias. Es la primera vez que no siento su perfume. Se ve que no tenés ganas de hablar. Estoy algo cansada. ¿Cansada? Sí, es un poco de todo. Le extraño, Irina. La verdad que yo también la extraño. Sobre todo el ruido de las teclas del teléfono. A ella la extraño. Yo también la extraño a ella. No me busques pelea.
¿Te puedo hacer una pregunta? Te molesto que me haya ligado las trompas, ¿no? Bueno, es... Esa fue una decisión que tomaste en su momento. Es algo muy personal. A mí me parece que eras muy joven. Sí. Ya había perdido 2 embarazos también. Y si era por el papá de Irina, me dejaba embarazada 1 vez por año con tal de controlarme. Por eso me operé. Me hubiese encantado darte un hijo. Yo ya me hice la idea de que iba a ser así. Esas cosas en la vida a veces se dan, a veces no. A mí no me tocó y yo ya lo acepto. Y encima las minas con las que estuviste se te fueron todas. Por tu viejo. Por la relación enfermiza que tenías con él. Yo no tuve ninguna relación enfermiza con mi viejo. Él ya no está, Estela. No sigas escarbando ahí. Además, no todas las minas se fueron. Algunas relaciones las corté yo. Bueno, córtalas a todas. Porque parece que algunas no se enteraron todavía. ¿De qué estás hablando? De nada. Por favor, aparecé. No te enojes. No puedo dejar de hablarle, es mi mujer. ¿Dónde estás? Vení un ratito, por favor. Vení un ratito nada más. Por favor. Por favor. Carmen, vení. Ya sé. Sos Carmen. Melina. Vengan acá. Carmen. Un minuto nada más. Melina. Carmen. Melina.
¿Y? Esperá, dale tiempo. Siento algo. Necesito que me esperen afuera de la casa. Voy a hacer un ritual que me va a ayudar a ver algunas cosas. Les pido que no me hablen.
¡Bernardo! ¡Bernardo! Mirá, las dejó abiertas otra vez. Me banco que nos trate mal, pero esto es un peligro. Te lo vengo diciendo, tu viejo está cada vez peor. Quería que lo veas. Que si no me daba cuenta, prendía la luz y volábamos todos por el aire. Le mezquina la comida a Irina y a mí me trata como si fuera la empleada. Yo esto no lo voy a dejar pasar. Yo me voy con la nena ya. Estela. Estela, yo voy a hablar. Hoy podríamos haber volado todos a la mierda. Y es como la décima vez que pasa. Es un peligro, papá. Vos no podés seguir viviendo acá. Tú sos un boludo, hijo. Y siempre tan pollerudo. Todo el tiempo estuviste en contra de ella y de Irina porque es hija de otro. Las tratás para la mierda, no les hablas. Les escondes la comida. No hay nieta mía. Y ella es una vividora. Yo no voy a discutir más eso con vos. Cuando no es la estufa, es el gas, detergente en lugar de jugo. Nosotros no te podemos cuidar. Necesitas a alguien que lo haga. Me recomendaron un lugar. Es caro, ahí vas a estar bien. Ah, está bien, hijo. Pero quiero que sepas que te estás equivocando. ¿Te puedo pedir un favor? Espera mañana y me voy.
puta madre estaban esas fotos. Tenemos un tiempo para hablar sin que oiga. ¿Cómo murió tu viejo? Perdón que sea tan directa, pero necesito saber bien para entender algunas cosas que están pasando. Murió de frío, acostado en el banco de una plaza. Era un hombre muy orgulloso. Se escapó del hogar que le pagábamos, no sé por qué. Estaba bien ahí. No hay tiempo para eso. Estoy armando el rompecabezas que ustedes tienen acá. Cuando vine aquella vez, en ese momento tenían solamente un par de espíritus en la casa. Les di su lugar en el terreno y parte de la casa. Negocié con la presencia o se les iba a poner violento. Hubo una presencia que me engañó. Se mimetizó con las demás. Pensé que era escurridiza y solitaria, pero era mucho más que eso. Es un demonio. Y el único recaudo que tomé fue decirles que no usaran el baño de noche. Tu papá, dolido por ser echado, les dejó este regalo para que mate a Irina y a tu esposa. Mi papá era un hombre jodido y estaba metido en cosas raras y oscuras, pero de ahí a querer matarlas. Yo nunca hubiera esperado esto de Salvador. Él encontró en este demonio la forma de llevar a cabo lo que él no podía hacer. Y a cambio, le prometió dejarlo en este plano. Enfermo de mierda. Hizo un pacto con el demonio para matar a Irina y a tu esposa. Yo me voy a la mierda. Me voy a la mierda de acá. Créeme que es necesario que te quedes. Yo acá lo tengo controlado. Yo vi de cerca a este demonio. Es sanguinario, cínico y juega con las víctimas. Tu papá se dio cuenta de que iba a matar a todos. A vos también, Bernardo. Y ahí se echó para atrás. Y empezó a arrastrar espíritus de la funeraria para frenarlo. Pero ya era tarde. Era el único que podía retener a esta entidad. ¿No quedó nada en la casa? Hay algo de menor energía. ¿Quién puede ser? No importa eso. Cada punta representa una luna. El demonio juntó la fuerza necesaria para llevar a cabo esta masacre. Le queda esta última noche. Tu papá fue expulsado en el momento justo de esta casa. Tienen que traer a Irina ya, ahora. ¿Estás loca? ¿Cómo voy a traer a Irina? La va a intentar matar de cualquier manera. Si la tengo acá conmigo, no le va a pasar nada. Hagan lo que les digo ya. ¿Está lejos? Sí, está lejos. Tráela ahora. Voy a buscarla. Tienen que tomar esto. Con esto adentro del cuerpo. No va a poder poseer a nadie de la casa. El pacto vence al amanecer. Tenemos que aguantar esta noche. No. Ni en pedo voy a tomar eso. Te lo pido, por favor, hija. Tómalo. Están todos mal de la cabeza. Haceme caso aunque sea una vez. Como madre te lo pido, tómalo. Confía en mí, Irina. Quiero ayudarlos. Rápido. Gracias.
avancé dentro del círculo. No lo puedo enfrentar. Lo único que podemos hacer es resistir. No se tienten por nada. Bastante tiempo, pero falta todavía. No le encuentra la vuelta. No encuentra la forma de matarlos. Irina, ¿dónde está Irina? ¡Bajá, hija! No puede poseerla, solo asustarla. Vos no salgas del círculo. Hacele caso. ¡Espera ahí, mi amor! Es extraño. Siento que el demonio ya salió de la casa. Charla de la funeraria. Alguien está viniendo. ¿Es la abuela de Irina? Ya no es la abuela de Irina. Sí, es ella. No es ella. Ahora es el demonio. ¡Salgan del círculo! ¡Ya no tiene sentido! ¡Traben las ventanas! Oh.
abandona ese cuerpo. No. No. Irina. No pude hacer nada. Mató a tu abuela. Alcancé a ver en tus ojos todo tu dolor. Ya no puedo respirar. Te dejo un regalo especial. No, no va a durar mucho. Genial, sos una genia. Te amo. Ma. Ma. Mami. Ma.